¿Cómo están? Mi nombre es Vilmari, me encuentro en Santiago de Chile y hoy quiero compartir con ustedes lo que es mi experiencia de ir a un mirador que se llama Sky Center. El Sky Center se encuentra en el Costanera Center, que es un mall. El mall cuenta con 5 pisos, tienes acceso a un ascensor donde te lleva hacia el mirador que se llama Sky Center, como lo había mencionado anteriormente. Este mirador cuenta con 63 pisos donde puedes admirar lo que es todo Santiago. De verdad que no lo conozco, he visto fotos y conozco personas que han ido allá y me dicen que la experiencia es súper buena, es súper bonito. Lo mejor es el atardecer, pero bueno, por tema de que estamos acá en Chile, bueno, en Santiago actualmente con fase 2. Por el tema de la pandemia, el Costanera Center y el Sky Center están trabajando con una determinada hora. Entonces, por ahora solamente vamos a estar un rato hasta las 7:30, que es la hora que cierran. Y por lo que me habían comentado, el ascensor, el último ascensor que sube es a las 6:30. Y las personas, las últimas personas que bajan a las 7:30 porque hacen el cierre. Entonces, bueno, vamos a perder esto lo que es el atardecer porque nos encontramos en verano. Por lo tanto, cierra un poquito, el atardecer es un poco más tarde. Pero igual vamos a ver cómo nos va. Espero que les guste mi experiencia y que les guste el contenido que vaya a subir. Rechazada. ¿Esa está en pausa, no? No. Y la torre cuenta con un total de 300 metros de altura. El elevador es de alta velocidad, es por eso que van a sentir el cambio de presión en los oídos, es normal, se acaba llegando arriba, y en menos de un minuto estaremos en el piso 61. Saliendo hacia la izquierda van a encontrar las escaleras mecánicas para subir hasta el último nivel, que es a cielo descubierto. Los binoculares son gratuitos, la red Wi-Fi está liberada, y les recuerdo que el uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento. ¿Bienvenidos? Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias.
está el Cerro Maiqueño. Es muy sencillo. Del lado derecho está el Cerro Maiqueño. Cuando llegaron los españoles, en este lugar ya habían indígenas. Y este sirvió de división para poner en el lado de allá, en el lado derecho, a los indígenas y le llamaban la chimba. La chimba. La chimba. Y los españoles eligieron este lugar
de forma estratégica, ya que este río se desbordaba hacia ese sector. Entonces, obviamente, los españoles no querían que se desbordara su puerto. Luego, con el tiempo, se fue haciendo la canalización, se hicieron los puentes, se fueron mezclando las culturas y creció todo lo que es Santiago. ¿Sabes cómo Mira, parte en los glaciares y termina en el Océano Pacífico, divide Santiago en dos completamente, pero la extensión no me acuerdo de la ¿Por qué es zona más antigua? La otra zona es más de la construcción. Entonces tiene el puerto y el puerto que sigue. Luego está el Cerro Chacarilla, los Mellizos, Pirámide. Todo esto es parte de un parque metropolitano. Cuando uno entra al Cerro San Cristóbal, está el zoológico y todo eso, está por Bellavista. Aquí estamos viendo el túnel de San Cristóbal, sí, allí. Lo que tenemos acá enfrente, este es el sector norte de Santiago. Todo esto. Sí. Todo lo verde que se ve es parte de un parque que se llama Parque Metropolitano, que está conformado por varios cerros. El primero es el Cerro San Cristóbal. ¿Qué es el que está allá? El que está de los primeros, claro. Ok. Está Cerro Chacarilla, Los Gemelos, La Pirámide. Y todo eso es parte de un parque que se llama Parque Metropolitano. Ok. Tiene varias actividades, este cerro. O sea, este parque, perdón. Tiene piscinas, tiene teleférico, zoológico. ¿El Jardín Botánico? Jardín Botánico, Jardín ¿Qué es el japonés. Que está allá? No, ese es el Jardín Japonés. Ya. Tú bajas donde hay un camino, ah, okay. Y hacia allá está el Jardín Botánico. Ah, ok. Mire, por acá se ve lo de las torres de Titanium, pero que abajo se ve no, mejor. Esas son las trillizas. Eso es el parque de Titanium también. Pero bueno, estas tres no pertenece al Titanium. Sí, pertenece a ese parque, pero se llaman trillizas. Ah, ok, ya. Yeah. Que abajo se ve muchísimo mejor. Ahorita bajamos y lo vemos. Por lo mismo, normalmente tú, si subes en cualquier fecha del año, vas a encontrar nublado o con mucho smog, porque es el lugar que tiene más contaminación en Santiago, donde están las zonas industriales, las construcciones y todo eso. No se ven tanto edificios, porque esa zona es como de trabajadores, no es tan empresarial. Hacia atrás está el Cerro Renca, que es un cerro que mide 300 metros de altura, al igual que esta torre, y es el cerro más grande que está en Santiago, Cerro Isla. Tiene una cruz arriba, de hecho, se puede hacer... ya la vi, pero está como... A ver si puedo... Por allá creo que se ve una crucecita, ajá. Hacia atrás lo que se ve es Cordón de Chacabuco, es parte de Precordillera, y se llama Chacabuco porque hace mucho tiempo existió una guerra, una batalla que se llamaba la Guerra de Chacabuco, y se... En esa parte te lo enfoca como el binocular para llegar a no sé qué. Me está escuchando más pesado, ¿no? Ya, pero igual te lo explicas. En esa parte lo que se ve pelado, ya. Eso que parece una cancha. Ajá. Eso es una fosa de agua. Es de la comuna de Providencia. Esta comuna guarda su propia agua. Ay, mira. César, anfitrión de Sky Costanera, y seré quien les va a brindar la información de Santiago el día de hoy. ¿De un sismo? Sí, el terremoto. ¿Ha pasado terremoto en Chile? Temblores, o sea, sismos solamente, pero terremoto no. Me recuerdan... Esta torre ha pasado dos terremotos. Okay. El primero, en el año 2010, estaba en construcción esta torre y no le pasó nada, ni una grieta ni nada. El año 2015 estaba operativo el mirador y fue otro terremoto, el 17 de septiembre. Ahí estaba lleno de personas y ahí se asustaron un poquito. En caso del terremoto, lo que hay que hacer es obviamente alejarse de las zonas de vidrio, acercarnos al núcleo de la torre, que es a base de acero, y también acercarnos a las zonas que son de vía de escape. En
caso de que los brigadistas ellos indiquen que hay que salir por la vía de escape, tenemos una tres zonas norte y otra zona sur. Y si solamente si ellos lo indican, hay que bajar por la escalera. Los 62 pisos. Ok. Uh-huh. Eso es lo único que hay que hacer. O sea, bajan todas las escaleras, imagino que obviamente con calma. Sí, obviamente todo tiene su tiempo. Si tú quieres salir corriendo ya de los primeros, cosa tuya. Obviamente tienes que ver cómo ya es lo mejor posible. Y la gente también tiene que ver el bien de todo. No vaya a pasar corriendo arriba de las otras personas. Al medio de la torre hay una zona de descanso. En caso de incendio o en caso de cualquier cosa, la zona de descanso está protegida ante incendio. Tiene botiquín, tiene cosas para tomar agüita, tiene todo eso para una zona de descanso y seguro. Eso es lo que hay que hacer en caso de terremoto. La torre está construida a 200 metros bajo tierra. Tiene unos bolones gigantes que son antisísmicos. En caso de sismo, ellos vibran. La torre lo único que hace es vibrar. Okay. Acá no es que se mueve tanto. Tiene la capacidad de moverse un metro por cada lado. En caso de un terremoto. Al principio, si el movimiento es pequeño, la torre va a hacer este movimiento. De arriba hacia abajo. Y si es grande, ya empieza a moverse hacia el otro. La torre se está moviendo en todo momento por el viento también. Mira, por eso hay ventanas que no tienen vidrio. Es como uno sí, uno no. O sea, sí. Un piso tiene, otro piso no tiene. Sí, es para que el viento haga sí, es solo en el choque. Y son 5 pisos. Ah, sí. Estamos a cielo abierto y somos un punto alto. Los halcones, que son los halcones peregrinos, son un ave chileno, que es el ave más rápido del mundo. Ellos pasan por acá, se dañan alguna alita o algo. Y ellos llegan acá y cuando si les pasa algo, nosotros los rescatamos, llamamos al zoológico y ellos los vienen a buscar para darle una atención. Y allá está el Estadio Nacional también. Allá está. Ajá. El Estadio Nacional es la primera obra pública. En el 62 también hubo un terremoto por la gran intervención y estaba construido. Hacer referencia a tres puntos para saber cuál es el tamaño de Santiago como era hace 300 años atrás. ¿Por qué partimos acá? Porque acá es donde se empieza a fundar la ciudad, ¿okay? Y acá es donde empieza a crecer lo que es las construcciones. Haremos referencia a tres puntos como mencioné entonces. El primero es a la falda del Cerro San Cristóbal, hay un techo rojo alargado. Ese es el primer punto. El segundo es una cúpula blanca, que ese es el Movistar Arena, un centro de evento que existe en Chile, que está dentro de un parque muy famoso que es el Parque O'Higgins. De hecho está un parque de diversión ahí, Fantasylandia, que es el más grande de Latinoamérica. El tercer punto es la torre delgada, que es la Torre Entel. Es la primera torre de telecomunicaciones que existe en Chile.
tiene 174 metros de altura y para el fin de año también se usa para fuegos pirotécnicos. Los años que han pasado, este y el anterior, no se ha realizado esa actividad, el que pasó por el tema de la pandemia y el anterior por el tema del estallido social. Solamente por eso no se ha realizado ese evento. Entonces, como ya tenemos los puntos de referencia, te pido que los encerremos en un triángulo imaginario, el techo rojo, la cúpula blanca, la torre, y volvemos a cerrar, y ese era el tamaño de Santiago hace 200, 300 años atrás. Unido a ese triángulo está la Plaza de Armas, el casco histórico, que es donde se empieza a fundar toda nuestra ciudad, y también está el Cerro Santa Lucía. El Cerro Santa Lucía juega un papel muy importante en la ciudad, ya que es el primer lugar donde se subió el fundador. Pedro de Valdivia, en 1541, se subió en ese cerro y miró este valle, que era una especie de olla donde estamos encerrados en la montaña, y él dijo, voy a formar mi ciudad en forma de tablero de ajedrez. Por eso es que la ciudad se ve tan organizada, porque él tuvo esta idea de formarla en forma de tablero de ajedrez. Y ahí fue donde empezó a seguir la construcción, empezó la época colonial y todo esto que... la expansión que se creó hasta el día de hoy. Al medio se ve un río, que es el río Mapocho. Este río divide Santiago en dos, ya que parte en lo que es precordillera en los glaciares y termina en el Océano Pacífico. Antiguamente este río también existía, este es un río natural, pero con el tiempo se canalizó y se fue contaminando también. Antiguamente el agua que existía en este lugar era potable, las personas que estaban alrededor la podían tomar. Ahora no se le ocurra ni tomar ni una gota de este lugar. Ahora está canalizado y tiene la construcción de los puentes. De qué hacer en caso de sismo y por qué está formada así la torre también. Primero, la torre tiene 300 metros y es la única que existe en este país sísmico que en esta altura. Está formada así por el movimiento. Hay espacios que no tienen vidrio, que es para que el viento no le pegue tan fuerte y él no tenga tanto movimiento. De hecho, ahora nos estamos moviendo por el viento, pero no se siente tanto, si se concentran lo van a sentir. El cielo no tiene techo, así que al momento de llover, lo que pasa es que el piso se moja, el piso es porcelanato, resiste fuego y agua, y tiene una pequeña inclinación donde se mojan las cañerías. ¿Okay? Ahí conservamos todo lo que hay agua dentro de lo poco que llega en Santiago. La torre está construida a base de acero y aluminio, y en caso de emergencia, en caso de algún terremoto o algo, lo que primero que hay que hacer es alejarnos de las cortinas de vidrio, acercarnos al núcleo de la torre, y en caso de que lo requiera el protocolo, si las brigadistas lo necesitan, es que tenemos que bajar por las vías de escape, que hay una por norte y otra por zona sur. Si lo requiere el protocolo, hay que bajar por las escaleras y eso sería en caso de emergencia. No sé si tienes alguna pregunta. Empezó la construcción de la torre o de todo este parque que se llama Complejo Costanera. Estas son cuatro torres y el shopping que lo conecta. Empezó en el año 2005. Empezaron la excavación en todo el terreno. Luego en el año 2008 ya estaba partiendo esto lo que es la excavación. Y la construcción, y en el año 2008 hubo una crisis económica en Chile, entonces se pospuso, se congeló la construcción, luego en el año 2010 se volvió a tomar la construcción, así que todo esto fue un proceso bastante lento. En el año 2012 recién se inauguró el shopping, que es lo que hicieron el ingreso ustedes, hasta el piso 5, eso es lo único que hay de shopping y acceso como público. Y arriba, el mirador se inauguró el año 2015. También tenemos binoculares en el mirador, tenemos en los dos pisos, pisos 61 y 62, binoculares que no necesitan moneda, solamente necesita regularse desde acá, la vista, y ahí tú los puedes mover para ver la dirección que tú quieras ver. Es el sector oriente de Santiago. Lo que te mostré al principio era la Plaza de Armas y allá estaba el barrio financiero. En los años 80, en este sector fue donde se movió el barrio financiero, donde están todas estas construcciones que son oficinas comerciales, hoteles o departamentos. Tenemos una torre muy importante, que es la que se ve enfrente, la Torre Titanium. Mide 200 metros de altura, son solamente oficinas comerciales, y fue la torre más alta antes de esta. Duró solamente 3 meses su altura. Eso es parte de un parque, que es el Parque Titanium, que por eso tiene parecido con esas torres que están ahí, las trillizas.
y en medio está la embajada de Estados Unidos. Se alcanzan a ver hartos helipuertos también en esta zona, unos 15, 16 alrededor, porque en esta zona es donde están los edificios más altos de Santiago y también son todos nuevos, son de hace poco tiempo. Ahí tenemos uno en la parte de abajo. Y eso es lo que estaría por esta zona, que es el sector oriente. Sin pandemia, sin estallido social, sin nada, porque tuvimos un estallido social hace poco en Chile. El inicio era de las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche. Por el tema de la pandemia y todo esto, ha cambiado el horario por las fases, todo eso, el paso a paso. Actualmente estamos en un horario que se abre a las 10 de la, de la mañana, perdón. Se cierra el último ascensor, que es el que sube, a las 6 y media, y el último en bajar es a las 7 y media. Ese sería el horario que tenemos por ahora. Y desde mañana hay otro horario que se abre a las 11 de la mañana, el último en subir es a las 7 y se baja a las 8. Ese es el nuevo horario del mirador. Los precios son de 15 mil pesos cada persona. Hay promociones que, en caso de ser residente, tú tienes puntos en COSUD y te queda la entrada a un porcentaje menor. Por hoy, este tiempo, tenemos una promoción que es el 2x1 y siempre tenemos promociones que son buenas para venir al mirador.